C3+D es una iniciativa del Ministerio de Cultura y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia que nace hace 4 años como una solución o como una respuesta a las necesidades de los emprendedores que requerían formación en capacidades administrativas y gerenciales para garantizar sostenibilidad de sus iniciativas. Es así como hace 4 años formulamos una propuesta de generar un encuentro nacional en el que los emprendedores tuvieran la oportunidad de encontrarse con otros emprendedores, de compartir experiencias, intercambiar conocimientos, encontrarse con mentores y asesores para fortalecer sus propuestas. Se realiza una convocatoria anual y luego de un proceso de selección con base en unos criterios se trabaja en el acompañamiento, en las asesorías de formulación y puesta en marcha de proyectos de emprendimiento de la industria creativa y cultural. Hay muchos casos, hay muchos emprendedores, pero cada año resultan nuevos. El año pasado teníamos Cartas a la Carta, era una iniciativa que era novedosa, una persona que decía, le estoy escribiendo para el amor. Entonces esta persona planteó su propuesta, este año nos dijo, voy a reevaluarla, ya no es lo mismo que pensé el año pasado, entonces ya está adquiriendo una nueva dinámica. Este año surgen nuevas iniciativas como Genofonte, como Aquí está el CRAT, iniciativas que están promoviendo, por ejemplo, la diversidad de género, la otra está promoviendo el fútbol. Entonces, cada una de las iniciativas tiene una experiencia, tiene un aprendizaje diferente y tiene algo que aportarle nuevo a la industria creativa y cultural. Con estos chicos se viene trabajando principalmente la elaboración de modelo de negocios y fase de puesta en marcha, donde se fortalece mucho el tema relacionado con facturación, temas de mercadeo, cliente, exportaciones incluso. Y como son emprendedores de la industria creativa y cultural, entonces se trata de hacer un trabajo muy personalizado con cada uno de ellos. Hay muchos emprendimientos, relacionados con la parte audiovisual, están los de cine, están los de televisión, hay también lo que está de herencia y tradición, entonces está el que promueve el ritmo sabanero, está el que promueve la carranga, hay también temas musicales, hay editor de edición, hay el que está publicando su libro, el que es una plataforma para los nuevos escritores, el que quiere generar un escrito, por ejemplo, Vocálica, que genera escritos exquisitos. Entonces, hay una diversidad, así como es la industria creativa y cultural. La industria creativa y cultural recoge lo que son dos grandes sectores económicos. Uno es el creativo, donde entra editorial, arquitectura, diseño, publicidad, y también entra el de la cultura, donde entra la herencia, la tradición, la música, la literatura. Entonces, todo el laboratorio es esa diversidad que existe en la industria. Emprender es ponerle el alma a todo lo que se hace. Yo creo que lo que se necesita es eso, alma, corazón, mucha pasión, y es algo que se repite constantemente en las conferencias y en los invitados con los que venimos trabajando, y es muchas ganas, mucha dedicación, trabajo al 100% y pensar diferente, tener una visión como de largo plazo también y ver las cosas en grande para que en realidad puedan hacerse realidad.